Dios siempre pone, aún en medio de los fracasos más grandes, una semilla de esperanza. Ustedes y yo, los sacerdotes que nos celebran, todos los que estamos aquí de las diversas universidades, que vienen del resto también de nuestra República Mexicana, los que vienen desde Veracruz, los que vienen desde Puebla, los que vienen de Querétaro, nosotros que venimos de esta zona metropolitana, somos semillas de vida. Y es justamente eso para lo que hoy nos trae aquí a la Virgen, para que nosotros le pidamos en nuestro corazón, ayúdame a ser semilla de vida. Vamos a agradecerle en nuestro corazón por todos aquellos que han sido semilla de vida y de esperanza. A lo mejor alguien que te invitó a venir hoy aquí, a la Basílica de Nuestra Señora, que es para ti semilla de vida y de esperanza. A lo mejor alguien que te miró con compasión y te ayudó, ese es semilla de vida y de esperanza para ti. ¿Para qué? Para que tú y yo también seamos semilla de vida y de esperanza para los demás. Con un corazón agradecido por ser lo que somos, por ser una comunidad que, como decimos en nuestro lema, vence al mal, no con la muerte, sino con el bien. Seamos la comunidad que vence al mal. Gracias por haber venido, gracias por acompañarnos, gracias a Veracruz, a Puebla, a Querétaro, gracias a México. ¡Viva la Virgen de Guadalupe!